Aquí vemos un puente también en este ramal. Este puente está aproximadamente ya a 10 kilómetros de Rancagua. Como se puede apreciar en las imágenes, también fue utilizado en la división Codelco para el relave de cobre. Donde antiguamente iba la vía férrea, donde estaba el terraplén, se puede apreciar el muro del canal de relave de la división de El Teniente, acá en Rancagua. A pesar de todo el tiempo transcurrido del abandono de este ramal, aún podemos encontrar ubicado al lado de la carretera postación telefónica. Y aunque parezca increíble, con sus cables, donde se efectuaba la comunicación para la movilización de los trenes en este ramal. Detrás de mí podemos observar lo que fue la bodega de carga de la ex estación de Doñihue. Como hemos explicado en distintas ocasiones, encontramos nuevamente la típica flor amarilla que se esparcía en la vía férrea. Actualmente esta bodega, como se podrá apreciar, está ocupada por un servicentro en esta localidad. Quizás para que no se olviden de lo que fue el ferrocarril en este ramal, aquí en Doñihue hay una calle que quedó como avenida estación. Otro de los vestigios que aún queda en esta estación, o ex estación mejor dicho, de Coltauco, es donde me encuentro yo. Averiguando con personas de aquella época, me informaron que este era el pozo que se utilizaba para sacar agua para las locomotoras a vapor. Esto ahora está alrededor de esto, está la municipalidad de Coltauco. Lo que apreciamos al fondo es lo que queda de la ex estación de Coltauco, del ramal Rancagua-Coltauco. Esto debió haber sido en sus años la bodega de carga. Desgraciadamente, por ser hoy domingo, no podemos ingresar más allá, ya que se encuentra cercado debido a que alrededor hay un colegio.